This name is Laura. I'm from Cambodia. Cambodia face. And yesterday we saw a movie together. Yeah. Can you say just one sentence or what do you think about the movie? I don't know. This is what. Just I want to say. Here, I want to join the come after 싶은데 나는 좀 못해서 Dice, me hubiera gustado poder compartir el dolor de esas personas, por ejemplo, de mi padre, de mi abuela, que han vivido esta circunstancia. Y como yo no vivía en esa época, no pude compartir su dolor, pido perdón a ellos. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye. Chineseo. Pues ya os conté en el vídeo anterior que habíamos estado de misiones en Camboya con los jóvenes y este es el segundo vídeo de la misión de Camboya. Cuando estuve en Camboya me compré este libro, First They Killed My Father, y estaba ahora leyéndolo y resulta que estos días ha salido una película de Angelina Jolie, que tiene un hijo adoptado camboyano, contando precisamente esta historia, la historia de una hija de Camboya que recuerda Long Ong y es una superviviente del genocidio de Pol Pot. Entonces, quiero dedicar este vídeo a todos los supervivientes del genocidio de Pol Pot. Quiero con este vídeo dar un gracias a Angelina Jolie por su película, que es excelente en contar la historia de Camboya, en darla a conocer, que es súper desconocido, el genocidio camboyano. Además narra, siguiendo el libro que es el diario de esta chica, históricamente, día por día, todo lo que sucedía y cuenta desde el principio hasta el final, que no os lo voy a contar, lo que pasó en Camboya desde el 75 al 79. Y os recomiendo a todos ver la película, que es excelente en fotografía, en banda sonora. Quizá el ritmo es un poco lento, pero yo creo que encaja muy bien con el sudeste asiático. Los niños de la película actúan maravillosamente. Angelina Jolie es una directora novel, con lo cual se le podrían sacar muchos fallos. Yo, el único fallo que le saco a la película es el título en español. Eso de se lo llevaron, cuando el título en inglés es First They Killed My Father, o sea, primero mataron a mi padre, que me parece un título súper sugerente que se podría haber respetado sin ningún problema. En coreano, peor todavía, lo han traducido como ellos mataron a mi padre. No es ellos mataron a mi padre, es primero mataron a mi padre y después todo lo demás, ¿no? Bueno, yo ese es el único fallo que le veo a la película, no me agrada el título. La película está en la plataforma de Netflix, que hay que suscribirse para verla, lo cual me parece muy correcto. Entonces os la recomiendo a todas. Nosotros la hemos visto también por Netflix con una chica camboyana, es Mai, que ahora os la voy a presentar, es una amiga nuestra. Y ya, sin más, os dejo con este vídeo, que es una profundización en esta historia de Camboya, en dos lugares que no salen en la película, porque si bien la película se centra en lo que ocurrió en los campos, yo me he centrado en lo que ocurrió con la gente que se llevaron a las torturas y a los exterminios, es decir, toda la gente de la élite que se exterminó, ahí me he centrado yo, y si veis la película veis el otro lado, que no sale en este vídeo, entonces se complementa perfectamente. Pues ya, adelante, centro vídeo.
lugar se llama el Tuo Sleng. Es un lugar que fue una escuela y después se convirtió en un campo de torturas durante el régimen de los Khmer Rojos. Se llama el centro S21 Tuo Sleng. Y bueno, solo os voy a grabar y quiero que veáis en un momento. Hay un señor que es un abuelito que es uno de los supervivientes. Entonces quería grabarlo y después os cuento toda la historia. Estoy caminando aquí en la espalda de este edificio, la escuela Tuo Sleng 21 en Phnom Penh, que es una de las 300 escuelas o centros de internamiento donde se torturaba a los enemigos de lo que se consideraba los enemigos de Pol Pot. En esta escuela, en concreto en este centro, se dice que murieron entre 12.000 y 20.000 personas, quizá más, porque cuando el ejército camboyano vietnamita aliado, digamos, liberó Phnom Penh y se echó a Pol Pot, por supuesto, los encargados de la prisión, pues se encargaron muy bien de que se destruyeran todos los archivos, ¿no? Y contó con eso, como pasó en Auschwitz, se han encontrado pruebas suficientes y contundentes de lo que aquí se hizo, ¿no? Fotos de los detenidos, de las torturas. Como veis, son cuatro edificios que estoy grabando por detrás, ¿no? Porque este lugar, además de ser un museo, pues es un santuario, ¿no? En honor a las víctimas, en honor a todas las personas que pasaron por aquí, ¿no? Pol Pot, sabéis que el régimen de Pol Pot duró de 1975 a 1979. En él fueron exterminadas unos 3 millones de personas, es decir, un cuarto de la población de Camboya. Pues la locura de Pol Pot, ¿no? El genocidio de Pol Pot era una utopía socialista comunista, ¿no? De crear una sociedad nueva, un pueblo nuevo, centrado en la agricultura, pero que eran trabajos forzados. Y exterminar a todos los que no entraran en esa mentalidad de ellos, es decir, se eliminaron todas las personas relacionadas con el conocimiento, profesores, médicos, abogados, religiosos, es decir, un cuarto de la población, y se sacó a todas las personas de las ciudades y se les llevaba al campo, ¿no? Trabajos forzados en el campo. Se quería hacer unas cosechas de arroz de toneladas, ¿no? Se les daba de comer poquísimo, trabajaban casi 12 horas al día, trabajos forzados. Bueno, toda esta historia es famosa por la película Killing Fields, ¿no? Que tiene una banda sonora excelente, ¿no? Y que es una película, pues, durísima, ¿no? Pero también que cuenta una historia real, ¿no? Voy a pasar ahora al lado de donde está uno de los supervivientes. Lo voy a enseñar así como de pasada por respeto, no le voy a enfocar mucho, ¿vale? Es ese señor que veis que se está poniendo la chaqueta, es un abuelito que está ahí, ¿vale? No he querido pasar a enseñarle mucho. Y ahora os voy a enseñar otro señor que está aquí. Solo quiero hacer este vídeo muy cortito para introducir el Killing Field. Este es un centro de genocidio en Camboya, donde se traían las personas, aproximadamente entre 12.000 y unas 20.000 personas se calcula, cuando salían de las salas de tortura, como la que vimos ayer. Esto es un campo de exterminio, es decir, que llegaban los camiones y donde se ejecutaba finalmente a la gente. Después os voy a enseñar las fotos y ya cuando estemos en casa voy a grabar más larga la explicación. Se calcula que en Camboya hubo unos 300 lugares como este, es decir, 300 centros de ejecución. En cada uno de estos lugares son distintos, pero en este, por ejemplo, hay unas 129 tumbas grupales, es decir, fosas de unos más de 5 metros donde se ejecutaba y se enterraba a las personas. En este que hemos visitado hay tumbas en las que se enterraba a madres, también a los niños, por supuesto con la crueldad máxima de los Khmeres Rojos. Los niños eran ejecutados primero, después las madres, y después os voy a describir un poco, ya con más calma cuando estemos fuera, porque este es un lugar sagrado y no quiero abusar, cómo era el asesinato de las personas y también cuál era un poco la lógica
la locura un poco de los Quemeres Rojos, que nos haga pensar un poco esa utopía comunista en la práctica, lo que ha dado lugar en muchos lugares, y también un poco como esa maldad humana y cuál es el poder de la conciencia, el lugar de la conciencia en cada persona. Nuestra misión en Camboya con los jóvenes era un intercambio con jóvenes de Camboya, un encuentro de fe entre estos católicos coreanos y los católicos de Camboya, pero sobre todo queríamos que los que íbamos allí pudiéramos descubrir la belleza de este país y también comprender con profundidad las razones por las cuales Camboya hoy es un país pobre, un país que tiene unas heridas muy profundas. Para eso hemos visitado estos dos lugares, Tuos Leng y Killingfield. Los dos lugares están en Phnom Penh, en el centro de la ciudad. Tuos Leng es una escuela, era una escuela que fue usada por los Quemeres Rojos como cárcel, como lugar de tortura. Las personas que llegaban allí, que muy bien no sabían a qué llegaban, fueron torturadas de una manera súper cruel y de una manera incomprensible durante hasta a veces un año. Muchos murieron de hambre, a veces era tal la desesperación que ha habido suicidios en esa escuela, porque las personas preferían ya saltar por un balcón y suicidarse que morir de las torturas. A veces se llamaba el médico para que curara a estos prisioneros para poderles seguir torturando. Y bueno, la crueldad de los Quemeres Rojos no tenía fin, ¿no? Ya sabéis que el régimen de Pol Pot empezó el 17 de abril de 1975 y acabó el 7 de enero de 1979, es decir, 3 años, 8 meses y 20 días. El régimen de Pol Pot, como cuento en uno de los vídeos, era una utopía de crear una sociedad pura, una sociedad agrícola, que se dedicara solamente al arroz, al mundo agrícola, y para ello eliminar todo rastro de vida cultural, de vida intelectual y de todo lo que tuviera que ver con algo relacionado con el exterior. Bien, este régimen masacró, es un genocidio reconocido internacionalmente, a más o menos 3 millones de personas, es decir, un cuarto de la población de ese momento en Camboya, por la sola razón de no ser agricultor o no ser del pensamiento de Pol Pot. Lo trágico de este genocidio es que fue de camboyanos a camboyanos. O sea, así como en el holocausto judío era el pueblo alemán o eran los alemanes nazistas, Pol Pot y sus Quemeres Rojos, que eran soldados camboyanos, muchos de ellos adolescentes, incluso niños, he aquí una de las cosas más terribles del régimen de Pol Pot, masacraron a los mismos camboyanos. Pol Pot empezó a llamar diciendo el ANCAR, o sea, la organización, te necesita, ven. Ellos llamaban a profesores, a médicos, a religiosos, y cuando los llamaban, no se sabía para qué, pero estas personas empezaron a desaparecer. Es decir, las empezaron a torturar sistemáticamente y después a eliminar. Estos lugares donde las torturaban eran colegios, eran centros de internamiento, y había ahí, hasta el día de hoy, se han encontrado unos 200 extendidos por todo el país. El que hemos visitado nosotros, el Tuos Leng, es el más famoso porque era el sitio más cruel, el más secreto, y estaba en Phnom Penh. Y después de estar en ese lugar durante un año, sometiéndolos a interrogatorios, torturándolos, cuando te interrogaban y te decían que qué delito habías cometido, tú no habías cometido ningún delito, solo que eras maestro, o eras una persona de universidad, o eras un monje, o eras un sacerdote, pues el interrogatorio, como tú no decías ningún delito, ellos te obligaban a, al final, decir algún delito, tú confesabas cualquier delito, así ellos tenían un récord de lo que tú habías cometido y con esa razón ellos te aniquilaban. El régimen además se volvió un poco loco en sí mismo porque dentro de la cuadrilla de Pol Pot también hubo unas luchas internas gravísimas de personas que pensaban que había que usar este método y otros que pensaban que no había que usar estos métodos, porque esto estaba eliminando a la misma población. Después el Killing Field era el lugar cuando ya se habían cansado de torturar a las personas y ya estaban a punto de morir, las llevaban al Killing Field para darles el toque final. En el Killing Field la muerte es terrible también porque ellos no quisieron gastar balas, no quisieron hacer ruido, no quisieron, digamos, el precio de la vida era un precio baratísimo, bajísimo, con lo cual se les mataba o bien con un hachazo, o bien con un golpe, o bien con unas hojas de unas palmeras que veréis en las fotos, que tienen una especie de dientes, pues se les degollaba con esas hojas de palmera y se les echaba en fosas comunes. En este Killing Field que nosotros visitamos,
se dice que murieron de 12.000 a 20.000 personas, que eran las que venían de las torturas del Tuol Sleng, y a lo largo de Camboya hay unos 300 killing fields parecidos con este. Se cavaban fosas, hay 10, 20 fosas de más de 5 metros donde se echaban los cuerpos después de matarlos, y para poder deshacerse de los cuerpos se echaba después unos ácidos que descompusieran todo aquello para poder introducir otras personas. Se dice que a veces, cada día, mataban de 300 en 300 personas, con lo cual los ruidos, los gritos, era desgarrador. Y para que los alrededores, el resto de la población camboyana, no se diera cuenta de lo que estaba pasando, porque así como en Auschwitz esto se mantuvo secreto durante muchísimo tiempo, en los árboles que vais a ver a lo largo de Killing Field se colgaban unos altavoces con músicas de estas rockeras a todo dar, para que los alrededores no se dieran cuenta. ¿Qué pasó con el resto de la población? El resto de la población que no fue eliminada, la población más sencilla, fue dispersada, se la sacó de las ciudades, se separaba a padres, a hijos, a mujeres, a hombres, se los dispersaba completamente, o sea, se rompió totalmente el entramado social y se los dispersó en campos de trabajo agrícolas. En estos campos de trabajo ellos eran prisioneros, o sea, la misma población, toda la población camboyana, fue prisionera de los Jemeres Rojos para trabajar en estos campos de trabajo agrícolas, que en realidad eran campos de trabajos forzados. Y entonces ahí o morías de enfermedad, o morías de hambre, o morías de las malas condiciones, o al final por algún pequeño delito que hacías, que podía ser, por ejemplo, el mismo hecho de plantar una pequeña planta de tomates te podía costar la vida, porque estaba prohibido cultivar para ti mismo. Tenías que cultivar para el Ankar, tenías que darlo todo para el Ankar. Entonces, si veis la película de los Killing Fields, veréis cómo en un momento este señor planta unos tomates cerca de su cabaña para poderse alimentar, porque la ración que le daban era un poquito de sopa con nada, 3 granos de arroz, con lo cual no te daba para mantener el ritmo de trabajo y de calor que se vivía. Pues ese hecho de plantar una plantita de arroz te podía costar la vida, o sea, en el Killing Field te arriesgabas la vida constantemente. Muchas personas huyeron a campos de refugiados, personas de la Cruz Roja que les acogían en la frontera con Tailandia, con Laos, con otros países, y muchos son supervivientes que han contado su historia. Quiero pues honrar a las personas que dieron su vida en el Killing Field, también muchos sacerdotes, obispos, que hacen que la iglesia de Camboya hoy sea una iglesia pequeña, una iglesia sufrida, en la que hay solamente 6 sacerdotes nativos, ningún obispo camboyano, porque murió también en los Killing Field el obispo de Camboya, y es un país que por eso se está levantando de mucho sufrimiento, de mucha pobreza, también del trauma de la educación, porque los padres ahora no mandan a sus hijos al colegio porque tienen miedo de, si tú un día eres intelectual, si tú un día eres una persona con recursos culturales, humanos, algo malo te va a pasar. O sea, recordemos que esto ha terminado en los años 80, hace muy poco tiempo, y entonces todas las personas tienen ese pequeño trauma inconsciente de que si destacas en algo, algo malo te puede pasar. Un Pol Pot puede venir y te puede llamar y puedes desaparecer, con lo cual no hay que llamar la atención, hay que permanecer en la pobreza. Digamos, este es el trauma que tiene Camboya, y contra este trauma pues están luchando los misioneros, la iglesia, tratando de sacar adelante la educación de las personas, tratando de ayudarles a superar estas heridas. Es un pueblo muy luchador, que es increíble que no han perdido la sonrisa, la esperanza, y tiene una resiliencia impresionante para poder salir adelante con esta historia tan, tan dolorosa. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya parecido interesante y que pues podáis leer mucho más del Tuol Sleng, de los Killing Fields, de la historia de genocidio de Pol Pot, para llevarlo en nuestro corazón. Chao, chao. Cristo.